Hola, hola a todos, bienvenido un día más a mi cocina. Hoy estoy un poquito mejor y como tengo que ir levantándome ya, que es lo que ha dicho el médico, pues se me ha ocurrido decirle a mi hija, vamos a hacer un experimento. Yo nunca he hecho comida china, pero sí que me gusta ir mucho a los restaurantes chinos. Entonces hoy nos vamos a atrever a hacer pues unos fideos de estos chinos con carne de pollo, a ver si nos sale la receta. Así que cocina mi hija, yo sentada. Que sabéis que no puedo estar mucho de pie. Vamos a hacer una receta china. Este vídeo se lo voy a dedicar a todos mis amigos chinos, que también tengo amigos chinos. Venga, vamos con ella. Yo se lo dejo así a mi hija. Mirad, por ahí tenemos los ingredientes, ¿vale? Mi hija ya ha empezado a cortar tiras de pollo, porque vamos a necesitar tiras de pollo, cebolla, vamos a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de sal, la salsa esa teriyaki. Y pues los fideos estos hemos comprado hoy. Hemos visto que son los gorditos, no son los de arroz, son los otros que hay. Así que vamos a ver qué nos sale con esto. Y lo primero que hay que hacer es lo que está haciendo aquí mi hija, cortar el pollo en tiritas. Tiritas que no sean muy grandes. Si las cortáis largas, pues luego lo partimos por la mitad y ya está. ¿Veis? De la pechuga que ya viene fileteada, cortadita fina. Hacemos las tiritas y luego ya, pues si son muy largas, las cortamos. Y una vez que las tengamos, las vamos a echar aquí en una sartén que vamos a echar un poquito de aceite o mantequilla, lo que mejor os guste y lo que prefiráis. Bueno, mirad, ya tenemos el pollo picadito bien pequeñito. Y por aquí las verduritas también las tenemos ya troceaditas. Y ahora vamos a echar aceite y vamos a empezar a sofreír y también vamos a cocer la pasta, que hay que cocerla 4 minutitos. Así que vamos para allá. Ponemos un poquito de aceite para sofreír. Y aquí hemos puesto el agua para nuestros fideos. No sé si se llaman fideos, pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver lo que sale hoy de invento, que es la primera vez que cocino yo una comida de estas. Y cuando esté caliente el aceite, pues vamos a empezar a sofreír el pollo y después las verduritas, o primero las verduritas, ya veremos a ver lo que vamos a hacer. Todavía no sabemos en el orden que lo vamos a echar. Vamos a echar primero el pollo. Lo hemos decidido por, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice cuando se vota y se dice que lo que vamos a echar primero? Por votación, ¿no? Por votación, mayoría ha ganado que echemos primero el pollo a sofreírlo. Mira, hoy me lo estoy pasando aquí con mi hija de risa, porque es la primera vez que cocinamos esto, pero bueno, bien. Un poquito de sal. Ahí, mirad, un poquito de sal, muy bien. Y ahora ya pues vamos a ir meneándolo hasta que tengamos el pollito bien sofritito. Y yo aquí sentada en la sillita. Porque sabéis que os quiero tanto que no puedo dejar de haceros vídeos. Vamos a echar ya los fideitos al agua, que ya está hirviendo. Y al agua le hemos echado un poquito de sal. Y ahora vamos a dejarlos ahí. Mirad, el pollo ya lo tenemos casi. Agregamos las verduras. Ahí, la cebolla, el pimiento, todo. Así. Y vamos removiendo para que se vayan friendo también con el pollito. Y aquí pues vamos a sumergir un poquito ahora con una paleta los fideos. Vamos a encender un poquillo el extractor, querido amigo, aunque oigáis ruidillo, es el extractor. Y por aquí tenemos nuestro fideo. Mirad, aquí los fideos. Están cociendo ya. Ay. Ahí tenemos nuestro fideillo. Y por allí nuestra carne con verduritas. Bueno, pues los fideos ya están. Ahora vamos a escurrirle bien, bien, bien el agua. Y lo vamos a mezclar todo y vamos a echar la salsita. Así que vamos a escurrir los fideitos. Bueno, una vez que le escurráis el agua, yo lo pongo en la misma olla porque como somos muchos para comer, en la sartén no iba a caber. Lo ideal es sofrirlo un poquito en la sartén, pero bueno,
Y todo el sofrito de verduritas se le echa a la olla. Con cuidadito de que no se salga, lo vamos a juntar ahí todito y lo vamos a mezclar. Y ahora ya pues abriríamos el bote de la salsa teriyaki y le echaríamos salsa teriyaki a nuestro gusto. Y ya tenemos nuestra comida china o japonesa, como queramos llamarla. Mirad, veis, es una salsa oscura y eso pues se mezcla bien con todos los ingredientes. Bueno, pues queda una cosita así. Mirad, mirad qué cosa tan rica, tan rápida, que en menos de 5 minutos lo hemos hecho. Porque los fideos tardan solo 4 minutos en freírse y mientras cocemos los fideos, pues vamos sofriendo lo demás. A esto le viene ideal una latita de maíz cocido, pero se nos ha olvidado comprar. Así que hoy nos la comeremos sin maíz, que también está bueno. Venga, como siempre os voy a preparar un plato para que lo veáis. Bueno, pues chicas y chicos, así quedaría nuestro plato de fideos teriyaki. Mira, me tengo que agarrar, ya estáis viendo que me agarro porque si no, no me tengo. Chicos y chicas, tenéis que perdonarme, pero creo que ya vídeos hasta que no me encuentre un poquito mejor no voy a volver a hacer. Vale, perdonadme, pero es lo que hay. Estoy malita y no se puede. Pero bueno, me hacía ilusión enseñaros hoy esta receta, ¿vale? Ya la tenéis. Siempre me voy a despedir de todos ustedes como siempre con un gran beso, un gran abrazo, que os quiero una jarta. Y yo pues vamos a ver si nos comemos el invento de los fideos estos, porque ya os digo, sé cómo se hace, pero no los había comido nunca yo, hechos por mí. Me había ido al restaurante. Bueno, chicos y chicas, nos vemos muy pronto. ¡Chao!